Padre María, con todos ustedes nuevamente en el Buenas Noches, un programa especialísimo para aquellos que quieren progresar en su propia vida espiritual, conocer todos los días una gotita de lo maravilloso que es la Santa Iglesia y en esto amar a Dios y agradecer a la Santísima Virgen. Compartan con vuestros contactos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Ustedes conocen el océano? Sí, el océano. Gigante, grandioso. No sabemos cuántas gotas existe en el océano. El doctor Plinio, pues, es un océano de enseñanzas, porque siempre, cada día, en cada momento, es una enseñanza, un principio que el doctor Plinio nos da, y teniendo ese tesoro como si fuera una perla preciosa, ¿no? Nosotros vamos a hacer con que amemos a Dios. Así fue dada la parábola de nuestro Señor Jesucristo diciendo, ¿a qué se comparará el reino de Dios? Entonces el doctor Plinio, teniendo esa idea, él dijo que debemos tener una escuela de amor de Dios, tomando una perla. ¿Por qué? Debemos amar a Dios en las cosas creadas. Las cosas creadas son reflejo de las cosas divinas, reflejo de Dios. Y las cosas maravillosas han sido creadas para que nosotros admiremos a Dios. Por eso el Señor Jesús decía, el reino de los cielos se parece a un comerciante de perlas, encontrando una de gran valor. Por eso la escuela de amor a Dios nos hace que nosotros demos el valor adecuado a todas las cosas creadas. Y amando las cosas creadas por amor a Dios, ahí encontraremos nuestro tesoro, ahí encontraremos nuestro camino para amar a Dios. Es la escuela de amor de Dios. Queridos hermanos, amemos a Dios en todas las cosas creadas, no solamente en la perla. Amemos a Dios en las instituciones, por ejemplo, en la familia, en las instituciones, por ejemplo, en la iglesia. Ahí es el reflejo maravilloso de Dios para entrar en esas nupcias, en ese relacionamiento de matrimonio que Dios nos invita para poder amarlo mejor. Porque en el cielo estaremos constantemente admirando esa perla que se llama Dios. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salve María.